Bienvenidos al tutorial sobre foros. Antes de entrar a aprender cómo se hacen los foros, vamos a registrarnos. Al entrar, vamos a nuestro curso asignado, en cursos prueba, elegimos el curso que corresponde, en este caso curso prueba. Luego vamos a activar edición. En activar edición buscamos la semana en la que queremos colocar el foro, en este caso la semana 3, le decimos actividad y foro. Al estar en la actividad damos el nombre del foro y vemos tipo de foro. Hay diferentes tipos de foro, hay 5 tipos de foro. Entonces, uno es cada persona plantea un tema, hay un debate sencillo, un foro PIR, un foro estándar y un foro para uso general, que es el que vamos a utilizar el día de hoy. Le damos una pequeña introducción a lo que va a ser el foro. Entonces, responder a este foro. Tenemos la opción de la modalidad de suscripción. Tenemos la opción de tamaño máximo de archivos adjuntos. Le podemos decir hasta 2 megas, 5 megas. Pero lo vamos a poner en 500. No vamos a manejar ningún atributo de calificación ni vamos a tener grupos. Así que vamos a guardar cambios y regresar al curso. Ya podemos ver en la semana correspondiente nuestro foro y lo podemos mover, actualizar, duplicar y todas las opciones. Vamos a darle desactivar edición para ver cómo se agrega una entrada. Entonces le decimos desactivar edición, nos dirigimos al foro que hemos creado, le damos clic, y le damos colocar un nuevo tema de discusión. Ahí le damos el asunto, el título de la discusión. En este caso le vamos a decir tema 1 y el mensaje puede ser la pregunta que quiero que las personas discutan. En este caso, ¿qué opina usted acerca de algún tema? Tenemos la opción de recibir copias de este foro por correo electrónico o de agregar un archivo adjunto. Entonces, podría subir un archivo local, archivo reciente, etc. Luego le digo enviar ahora y enviar. Entonces puede hacer un cambio en media hora. Decimos continuar. Si nos damos cuenta, pues ya tenemos el tema 1. No hay ninguna réplica y cuando fue creado. Ahora vamos a nuestro tema y vamos a participar dentro del foro. Entonces vamos a responder a la pregunta. Tenemos dos opciones, editar, borrar, que eso lo hace la persona que creó el foro, y responder. Vamos a responder. Y esta va a ser el primer aporte de este foro. Yo le puedo cambiar el asunto si quiero, le puedo poner un asunto más interesante que las personas puedan tener más claridad del tema. Puedo tener la suscripción, agregar archivos o cambiar el formato, al igual que las etiquetas. Puedo agregar un código embed por la opción HTML como lo hicimos en la primera semana. Ahí le estoy cambiando la letra rojo y por último le digo enviar al foro. Entonces dispone de 30 minutos para editarlo si quiere hacer cualquier cambio. Si no, ya queda publicado. Entonces ya nos damos cuenta de que hemos hecho en el foro, de que una persona ha enviado un comentario. Volvemos al curso y ya tendríamos la actividad a desarrollar. Eso es todo.